bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en Alta Verapaz, específicamente en las grutas del Rey Marcos. Pues hay unas grutas, venimos con mi familia y bueno, les presento aquí que había venido una vez, estaba muy pequeño y ahorita vamos a apartar el turno para entrar a las grutas. Nos dan todo el equipo, vamos a mostrar el video de todo el recorrido. Este es el mapa del parque. Pues tiene diversas áreas, ¿no? Pasa un río a través del parque y hay diversas cabañas. No hay ningún punto donde ya estoy aquí, pero yo creo que estaría como por acá, creo yo. Y bueno, tiene un sendero y tiene un río y vamos a explorar un poco más. Eso es lo que vamos a poder apreciar adentro del... Hay hamacas y todo para descansar. Y pues ahorita también vamos a bajar el recorrido. Hay un recorrido aquí en el río. Y bueno, vamos a ver cómo está. Saludos, Diana. Para el YouTube. No, para el YouTube. Ya vamos hacia las grutas y con el casco, con botas. Vamos de último porque se tardaron y se dan cuenta atrás no hay nadie porque soy el último, pero ya lo estamos alcanzando porque la gente no camina tan rápido. Hay que subir bastante, ya dejamos bastante gente atrás. Ahora apuren. Bueno, ahí vamos. Me veo más cachetón, creo yo, con el casco. Punto de entrar a las cuevas. Diana ya no aguanta. A ver. Es que no aguanta esta cosa, ¿eh? Bueno, dice que le aprieta. Bueno, a mí también me aprieta aquí. También tenemos luz. Vamos a ver aquí. La mía también, pero. Ahí está. Vamos. La parte toda estrecha. Está bastante abajo. Pero ahí vamos.
Bueno, vamos. Hay que fijarse bien dónde ponen los pies. Y bueno, sujetarse de las formaciones rocosas. Ah, sí. Vamos a quedar agarrados de un lazo. Para subir. Acá el agua es cristalina. La Copa del Mundo, miren. Observemos, miren. No sé si ya lograron ver todos. La Copa del Mundo. En ese lado está lo que es la Torre de Pisa que está en Italia. La Torre de Pisa que está en Italia. La Torre de Pisa. Ahora en ese lado, miren, está la Virgen de Fátima. La Virgen. La Virgen de Fátima. Ahora en ese lado, miren, están las Torres Gemelas. Estas son las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Torres Gemelas de la punta de tu. Ahora necesito, por favor, que continúe caminando y así me incorporo en el grupo. Bueno, ya vamos de regreso. Y realmente no se oye, no se ve, pero fue la experiencia muy bonita. Y los dejo más que todo con las imágenes que hemos tenido. También hay pasos complicados donde hay que agacharse bastante y pasar. Bueno, no es tan cómodo, pero vamos. Bueno, lo han visto, hemos pasado. Aproximadamente una hora fue el recorrido estándar, que es el que hicimos. Hay otro recorrido un poco más extremo, pues el costo es mayor, pero se mete uno a través de un río y otras experiencias más sobre la caverna, se profundiza uno más sobre la caverna. Y bueno, se da una próxima oportunidad para hacer ese recorrido más extremo. Entonces vamos caminando de regreso y vamos a estar un rato en el parque viendo qué otros atractivos tiene, además de las grutas. Pues corre un río, el río que viene de las grutas. Pues hay unas pequeñas cataratas artificiales formadas. Y hay un puente. Y bueno, luego aquí un poco más. El río sigue, hay unas lagunas y.
Según aquí en Grutas Rey Marcos, hay piscinas seminaturales. Vamos a probar unos duditos locos que vienen aquí, que cada vez nos trae Diana uno. ¿Qué tal está el duditos loco? Está bueno. Vamos a probarlo. Estamos probando el duditos loco. Que lleva manía, zanahoria, pepita, cajín, chamoy y limón. Está muy bueno. Bueno, con esta vista nos despedimos de los frutos de Rey Marcos, espero que les haya gustado. Y bueno. Bueno, despido el video, con el guardo venimos a almorzar, tiene esta vista, ya terminamos de comer, los dejo con un par de clips de la comida que estuvo deliciosa, con unos kakik, mi hermana pidió un churrasquito, bueno, espero que les haya gustado el video y pues, todo, tener más aventuras en Guatemala, para ustedes, gracias. Saludos ahí para tus seguidores. Eso va a los bloopers. A los bloopers.